Televidente, gracias por estar en sintonía del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Por supuesto, muchas gracias por estar sintonizando Prevenir es Salud, un programa donde hablamos sobre temas o enfermedades que afectan a la población nicaragüense, a la población infantil, a la población adolescente, a la población juvenil, a la población joven, a la población adulta y, por supuesto, a nuestros adultos mayores. El día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver exclusivamente con las mujeres embarazadas. Vamos a hablar de las neuropatías periféricas durante el embarazo. Y para ello tenemos como invitado al doctor Piero Reyes, quien es parte del equipo médico del Hospital Occidental Fernando Vélez País. Bienvenido, mucho doctor. Gusto. Mucho gusto tenerlo siempre aquí nuevamente. Para servirte. En este programa. Es exclusivo el tema de hoy para mujeres embarazadas. Primeramente, doctor, quiero que me aclare ese concepto que ustedes tienen como médico que pueda ser digerible para los amigos televidentes sobre neuropatía periférica. Perfecto. Bueno, cuando hablamos de neuropatía periférica estamos entrando en un mundo donde hay una afectación a nivel de los nervios, ¿verdad? Una afectación a nivel, se le llama periférica porque acuérdese que los nervios vienen de la columna vertebral y se rigen o van hacia todo el organismo. Entonces, ¿qué pasa? Existen muchas causas y etiología, en este caso, en el embarazo, en donde hay una afectación en estos nervios, que puede ser congénita, hereditaria o adquirida, que son las que vamos a abordar. Claro, todo nuestro cuerpo está lleno de nervios, incluso hasta la punta del dedo, ¿de acuerdo? Entonces es una transmisión que va desde la información del cerebro, pasa solo sobre los canales, va hacia las vértebras y de esas vértebras prende la información hasta la punta de los dedos. Entonces estas neuropatías son como un conjunto de enfermedades que pueden afectar tanto nuestros miembros inferiores, superiores y hasta nuestro rostro. Exactamente. Por ejemplo, cuando hay una afectación, en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de las compañeras embarazadas. En este caso, si hay una reacción inmune, una reacción interna del mismo embarazo, provocado por el embarazo, puede afectar el nervio. Y al afectar el nervio, como él ramifica a varias partes del organismo, se pueden dividir en varias partes. Por ejemplo, en las partes craneales, las partes torácicas, las partes de las manos, incluso la parte de los pies. Entonces es una afectación a nivel del nervio que lo va, en este caso, destruyendo, o solamente un proceso inflamatorio cuando son mecánicas. Yo pensaba que esto de las afectaciones o enfermedades en las mujeres embarazadas solo era la preeclampsia, por ejemplo, sí, o las amenazas de aborto cuando se cae. Pero no, están expuestas a un sinnúmero de enfermedades simplemente por el hecho de estar embarazada. Sí, queremos enfatizar algo muy importante, que el embarazo no es una enfermedad, sí, solamente, claro, solamente es un estado, pero es tan hermoso el embarazo que a veces ciertas hormonas, ciertos momentos, hace que aparezcan algunas de las enfermedades, como la preeclampsia, y en este caso como el tema que estamos hablando, que son las neuropatías periféricas al dañarse los nervios. Ya, ahora, ¿qué tan frecuentes son en nuestro país? Yo estuve leyendo ahí unos datos a nivel mundial. Se habla de que una de cada cinco mujeres puede estar presente ante una neuropatía periférica. En el caso de Nicaragua, estos datos también son similares a nivel mundial. Sí, fíjate que la que más aquejan son la de los miembros inferiores. Vos te has fijado que existen, es cierto, la afectación venosa, que se hinchan los pies, pero aquellos calambres que siente la mujer al estar en la gravidez, incluso ya en el tercer trimestre, ya a punto de parir, el efecto compresivo mecánico, ¿verdad?, de los vasos, ahí nomás tenemos los nervios, al comprimir los nervios, genera unos dolores intensos hacia la parte inferior. Por eso es muy común la de los miembros inferiores. Existen otras menos comunes, que ahí es donde hablamos un poquito el porcentaje, que son menos, por ejemplo, las parálisis, que puede ser a nivel de cara, a nivel de la parte posterior,
o afectaciones a nivel de lo que es las afectaciones oculares, que son bastante raras, pues. Ah, oculares, ¿cómo? ¿Cuál es su nombre, por ejemplo, en los oculares? Por ejemplo, la afectación donde hay una ptosis palpebral, una afectación de un nervio donde se dañó, hay una parálisis facial. En otras patologías se le llama parálisis de Bell, pero en este caso serían parálisis periféricas, en donde hay una afectación del nervio e incluso el miedo de esto es que llegasen a ser crónicas, ¿verdad? Sí. En donde hay una afectación de los nervios, ya sea el trigémino o un nervio facial. Mire, yo tengo aquí una lista, ya usted me hablaba de la parálisis facial, por ejemplo, y de la... Y de las neuropatías que dan en los miembros inferiores. Sí. Por ejemplo, también está el síndrome del túnel carpiano. Exactamente. O túnel de carpo. Exacto. Que tiene que ver con la movilidad de los miembros inferiores, las manos, las muñecas. Así es. ¿Por qué se produce esto, el túnel de carpio, en el embarazo? Ya usted me lo explicó que tiene que ver con los nervios. Exactamente. Pero ¿cuál es la mayor relación de esto? Bueno, fíjate que el mismo estado del embarazo puede afectar algunas sustancias que ayudan a la elasticidad de los tendones, incluso ayudan a que se mantengan siempre una armonía entre lo que son los cartílagos y los huesos. Sí, porque la lógica, disculpe que le interrumpa, sí. La lógica dice que las manos no están, no es como los pies, pues, que están cargados, que están sosteniendo el abdomen o exacto. El embarazo pues, de la mujer. Como tal, sí. Como tal, y en los miembros están libres prácticamente. Exacto. Por eso uno piensa que uno no puede enfermarse de los movimientos de la movilidad de las manos. Exacto. Y es muy raro porque fíjate que al afectar el mismo embarazo, al afectar estas sustancias, hacen que haya o exista, perdón, una afectación a nivel del túnel del carpo y generar una complicación, incluso hasta contracturas de los dedos y de la mano. Entonces, incluso hay que operar en algunos casos a posteriori después del embarazo. Tengo aquí otra que se llama meralgia parestética. Tal vez nos implica cómo. Sí, esta es una afectación en donde prácticamente tiene un componente en donde ya es tipo hereditario. Ah, en donde hay una afectación a nivel inmune, exacto, en donde se puede desarrollar una lesión a nivel de los nervios. Son de las cosas raras porque pueden aparecer, por lo menos en aproximadamente un 0.5% de la población, o sea que es escaso, pero puede darse, pero de acuerdo. Sí. O sea, en otras palabras, hay afectaciones mecánicas, hay otras afectaciones que uno está más predispuesto, que cuando ya la mujer sale embarazada, desarrolla la enfermedad. Aquí tengo otra también que suena así rara, sí. Pero está bueno que usted nos explique para saber qué tan exacto. Frecuente es en nuestro país o a nivel mundial. Está la enfermedad de Charcot, tiene que ver también sí. con una neuropatía. Sí. Esta neuropatía es un poquito más avanzada. Ya se le da más a las pacientes aquellas que tienen una afectación diabética y que salen embarazadas. Acuérdense que entonces es muy frecuente. Exacto. Entonces es frecuente que afecte. Ya incluso ya ellas vienen con un daño crónico que va afectando incluso en los miembros inferiores. Incluso se puede hasta ir deformando el pie en este caso. Y obviamente, ser diabética y salió embarazada, obviamente es un riesgo mayor de padecerlo, o sea, es mayor. Y lo más peligroso que según estuve investigando sobre esta enfermedad de Charcot es que produce hemorragia, incluso postparto, es decir, después del parto de la mujer. Sí, obviamente estas afectaciones pueden llegar a tener una implicancia a nivel de los vasos sanguíneos y tener unas complicaciones mayores. En este caso, pues lamentable, a veces que tenemos en nuestro medio algunas hemorragias y algunas incluso parálisis, ¿verdad? Que no, uno no quiere, ¿verdad? Pero pueden darse. Pueden presentarse precisamente por esta neuropatía. Incluso posparto, sí. Y a veces se manifiesta, sí, a veces no se manifiesta inmediatamente del parto, sino que en el puerperio. O sea, que es el tiempo de los 40 días después de haber parido. Se puede presentar exactamente en ese tiempo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando antes los abuelitos decían tener cuidado con el sereno, tener cuidado con esas exposiciones, porque a veces, ¿verdad?, esto puede conllevar a que predisponga a una neuropatía, a una afectación periférica. Otra que me imagino que es más común, la parálisis obstétrica materna. ¿A qué se refiere, doctor? ¿Esa sí, es parte de la neuropatía? Esa es parte de la neuropatía de lo que estábamos hablando. Son complicaciones básicas
que cuando hay un efecto, por ejemplo, mecánico, disminuye, o sea, disminuye lo que es la efectividad de la transmisión nerviosa, pero una vez posteriormente, ya después que ya todo viene en regresión, esto va disminuyendo y esto va mejorando. Obviamente que a veces necesitamos un poquito de apoyo de medicamentos. En la experiencia, y hablando a nivel local, usted viene del Hospital Occidental Fernando Vélez Pai, tiene 2 años, tiene una como una atención especializada también en la cuestión de los partos, así como Alberta Calderón. Así es. Precisamente esa era la función del Hospital Vélez Pai antes. Exacto. Los dos hospitales, tanto Alberta como el Vélez Pai, miraban la atención de los niños. Así es, los niños, incluso las complicaciones que pueden haber tenido, ¿de acuerdo? Sí. Y como siempre tenemos los hermanamientos, los dos hospitales somos muy hermanables, pues. Sí. E incluso es bonito ver que ellos operan en nuestro hospital o nosotros mandamos compañeros para allá. E incluso las experiencias, hablamos, por ejemplo, de estas cosas de neuropatías y otras parálisis que a veces pueden darse y nos llaman mucho la atención y los compartimos entre los dos. Precisamente en esa experiencia, doctor, ¿cuáles son los casos que más ha tenido que ver en estos últimos años, en estos 2 años que tiene el hospital, que se ha presentado con mayor frecuencia aquí en el hospital, hablando de las neuropatías periféricas? Fíjate que un 20, un 30% veo yo que es la de los miembros inferiores. Disculpe, doctor, ¿sí? Vamos a interrumpir porque nos trasladamos hasta el MINSA para los últimos reportes del coronavirus. Adelante, Máster. Sobre la situación del coronavirus a nivel internacional y a nivel nacional, hasta la información que tenemos a través de la Organización Mundial de la Salud hasta el 27 de febrero. Al día de hoy se reporta un total de casos de 82.365 con 2.803 fallecidos por esta causa. Tenemos en China 2.747, en Irán 15 fallecidos, en Corea del Sur 12, en Japón 5, en Italia 12, Filipinas y Francia 1 en cada país. Es muy importante que del día de ayer al día de hoy incrementamos de 39 a 45 países afectados por este nuevo virus. Tenemos países que tienen gran cantidad de casos, hasta países que se han mantenido con 2 o 1 caso desde que reportaron los primeros. Se agrega a esta lista Noruega, Bélgica, Georgia, Dinamarca, Macedonia, Rumanía y Estonia. Hasta el momento, a nivel de la región de las Américas, solo tenemos 3 países que han confirmado casos de coronavirus, que son Canadá, Estados Unidos y Brasil, que ya habíamos reportado el día de ayer. En relación a Nicaragua, a nivel de sus 13 puntos fronterizos, no reportamos hasta la fecha ningún caso sospechoso relacionado con este nuevo virus. Ante esta situación que se está dando a nivel mundial, nosotros insistimos mucho en las medidas preventivas que tenemos que desarrollar y no desarrollarla hasta que se presenten casos en nuestro país, sino ya ir adquiriendo ese hábito relacionado con el lavado de manos frecuente con agua y jabón por 20 segundos. Y la otra parte importante es que si presentamos cualquier cuadro respiratorio por otro virus, ya vayamos teniendo el hábito de proteger a la familia, a los compañeros de trabajo, en las escuelas, haciendo uso de un pañuelito al toser o estornudar, o en el ángulo interno del codo para evitar que esas gotitas de secreción nasal o de saliva puedan ser aspiradas por las otras personas que viven en nuestra casa, que están con nosotros en el trabajo o en la escuela, y así de esa manera evitar la transmisión. Si nosotros comenzamos en este momento a hacer esas medidas, es importante el hecho de que esto va a incidir en la transmisión a más personas cuando se presentase algún caso sospechoso. Y lo más importante, siempre insistimos que lo tenemos que hacer desde hoy, es el hecho de que si tenemos cuadros respiratorios, no nos automediquemos, acudamos a la unidad de salud para la atención requerida para evitar complicaciones por esta causa. Muchísimas gracias. Bueno, estábamos viendo a la doctora Marta Reyes del área de prevención de enfermedades del Ministerio de Salud MINSA, dando los reportes o el último reporte actualizado sobre el coronavirus. Ella habla que ya de ayer hasta hoy aumentó el número de países con este mal. 39 teníamos el día de ayer y hoy ya incrementó a 45.
más de 40.000 muertos por este coronavirus que está afectando pues un sinnúmero de países y que se previene con el lavado constante de las manos. Es fea esta situación que estamos viviendo. Es un poco triste. Sí. Algunos hablan, pero hay que ser responsable en esto. Algunos hablan, por ejemplo, ahí he escuchado de que el virus no se puede transmitir en Nicaragua porque en Nicaragua tenemos altas temperaturas. Pero pues no es algo científico o médicamente probado, pues de que esto es así o no es así. Pero lo importante es prevenir lavándonos las manos. Esa es la manera más segura de alejarlos. Exactamente. Acuérdense que al estar en contacto, todo es que lo llevemos a la nariz, a la boca, y no nos lavamos las manos, es una fuente de transmisión muy, muy grave. Usted me decía algo muy importante, que gracias a Dios, pues esto está ocurriendo durante el verano. Exactamente. Que son las altas temperaturas y este virus es muy... Sí, se mantiene más en el área de humedad y en las áreas muy heladas, porque es más fácil de propagarse y sobrevivir. Mientras que en nuestra área, ahorita que estamos bastante caliente, bastante calor, puede ser de que la propagación sea un poquito menos, pero no podemos estar, ¿verdad?, esperanzado que en solo eso. No, hay que lavarse las manos, hay que ser responsable, esa es la palabra, muy responsable. Ok, volviendo al tema, doctor Piero, estamos hablando sobre la neuropatía periférica durante el embarazo. Estamos con el doctor Piero Reyes, quien es parte del equipo médico del Hospital Fernando Belespay. Hay una neuropatía que usted me dijo que también se presenta, quiero que me la aclare. Ok, existe otra complicación un poquito más grave, estas son las polineuropatías. Y una de ellas, de las más graves, es una que se llama Guillain-Barré. El Guillain-Barré es una afectación progresiva que va desde los miembros inferiores, va dañando y va paralizando la transmisión nerviosa y va afectando los nervios. Los nervios, imagínense usted, compañeros televidentes, que es un nervio, es como un elote y el elote va desprendiendo los granitos de maíz. Entonces prácticamente se va destruyendo ese nervio, se van desprendiendo esas partes del nervio y entonces llega un momento en que no transmite la actividad nerviosa, la actividad eléctrica. Por lo tanto, estas parálisis pueden llegar incluso hasta la parte más hacia arriba y llegar hasta la parte de paralizar la parte respiratoria y es ahí donde caen en complicación más grave y pueden llegar a fallecer. Lamentablemente sí hemos tenido complicaciones como esta en nuestro hospital, ya son cosas muy raras. ¿Ya? Aquí y en el hospital. En el hospital de nosotros sí tuvimos un caso ahí muy interesante que posterior a su puerperio comenzó a tener esta afectación y obviamente hay muchos factores que influyeron, tanto virales como la parte de lo que habíamos hablado, de hereditario, la parte inmunológica de la paciente que hizo de que hubo afectación desde progresiva desde los miembros inferiores hasta llegar a la parte cerebral. Obviamente es una complicación muy grave y puede darse. ¿Y falleció la paciente? Posteriormente, con el tiempo, aunque se vio con todos los equipos, con todos los compañeros médicos, que en varios hospitales y hermanamientos realmente ella posteriormente falleció. Pues, pero por más pues que uno quiera, estas enfermedades son así de inevitables. Repítame el nombre para que se nos quede la... La afectación por Guillain-Barré. Guillain-Barré. Sí, exactamente. Vamos a hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos vamos a hablar de la prevención, que es importante. Correcto. Ya que usted nos dio ese ejemplo muy triste, pues. Exacto. Es importante prevenir. ¿Cómo prevenimos nosotros? Ayudamos a prevenir a nuestras mujeres. Exacto. La neuropatía periférica durante el embarazo. Usted no le cambie de canal, amigos televidentes, que ya regresamos. Disfruta una divertida atracción en Managua. Para chicos y grandes. Pone a prueba tu adrenalina. Diversión extrema para vivir en familia. Parque
de trampolines en el Polideportivo Alexis Argüello. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir el Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos hablando sobre las neuropatías periféricas durante el embarazo. Tenemos como invitado al doctor Piero Reyes, parte del equipo médico del Hospital Occidental, el Hospital Fernando Vélez Pai. El doctor nos decía en la primera parte del programa que hay varias neuropatías. Él nos mencionaba la parálisis facial, por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano, la parálisis obstétrica, la enfermedad de Charcot. Exacto. Y esta última, que Guillain-Barré. Es muy dañina. Guillain-Barré, que provocó una muerte, por ejemplo, el año pasado, a una mujer, una muchacha embarazada, y que estas enfermedades o esta neuropatía periférica no es más que se comen los nervios de la persona. Prácticamente, exactamente. En otras palabras, te destruye el nervio. Sí. Solo para recordar lo que ya había parido la paciente, pues, y terminó en la complicación, ¿verdad? Que eso se fue lo que se encontró. Y lo que va haciendo es que va dañando la envoltura del nervio. Lo destruye totalmente. Ya, estas polineuropatías son de las más catastróficas. A uno no le gustaría, ¿verdad?, que un familiar te le dé, pero podemos estar nosotros expuestos a que nos dé. Ahora, hablemos de otra cosa muy importante. ¿Qué tan grave puede ser las neuropatías durante el embarazo para el feto, doctor? Principalmente si está en la fase inicial, pues, por ejemplo, 2 o 3 meses, y ya también en la parte final de los 8 o 9 meses. Sí, esto es como la parte de heredar el problema. Cuando ya, obviamente, le transmite la información a madre a su hijo, esto puede incluso ir información genética, en el cual puede ser predispuesto a que en un futuro pueda desarrollar estas dichas enfermedades, ¿de acuerdo? Transmitírsela de madre a hijo. Exactamente, de un componente genético, más cuando son afectaciones inmunes. Te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, madre que tenga lupus y tiene una niña, en un futuro puede llegar a desarrollarlo. ¿Cómo? Por la afectación genética, porque hay un porcentaje que se transmite. Entonces, a veces estas afectaciones, ¿verdad?, se han visto que también, tanto padres, también llegan a tener los hijos alguna afectación neurológica, que tal vez no a temprana edad, pero así a medida que va progresando y va creciendo el niño, pues. Me imagino que el tratamiento de las neuropatías periféricas, doctor, durante el embarazo, tiene que ser fina, o sea, estamos ante dos vidas, pues. Exactamente. La vida de la madre, la vida del niño, y me imagino que los fármacos, no todo tipo de fármacos, son aplicables a la mujer embarazada para tratar. Exacto. Por ejemplo, a ver, existen un sinnúmero de fármacos que están clasificados como A, B y C,
y una clasificación de que no se deben de usar. Entonces, obviamente es diferente tratar a una persona que no está embarazada, pero entre los estudios que más han tratado de hacer es, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, cuando hay afectación del túnel del carpo, a veces se ha demostrado que con ciertas pequeñas infiltraciones de corticoides pueden llegar a mejorar un poco mientras se le resuelve cuando ya haya hecho el parto la mujer, ¿verdad? Igual algunas infiltraciones, pero sin embargo mencionan de que esto no es la panacea, o sea, no es el 100% del tratamiento. Existe algo que se llama también fisioterapia que ayuda a que trate de mejorar un poco. Otra vez la medicina alternativa, que son muy importantes, ¿verdad? Que en nuestra población incluso ya se han hecho campañas para tener otro tipo de terapia alternativa y ayudar a estas mujeres, ¿de acuerdo? Ya, me imagino que la fisioterapia debe ser con mucho cuidado también, claro, ¿no? Siempre, obviamente. Exacto. Eso es como, por ejemplo, se han hecho campañas, por ejemplo, de parto psicoprofiláctico, que ayuda a preparar a la mujer al parto, y eso también ayuda a tener, que tenga mayor elasticidad, que tenga mayor, obviamente acompañada con una buena alimentación para aumentar el sistema inmune, esté mejor, y así prepararse a disminuir las afectaciones periféricas. Eso que decías es como las 29 posiciones para un parto seguro, que es el programa que desarrolla el Hospital Alemán Nicaragüense, ¿verdad? Exactamente. Que son precisamente para dar mayor elasticidad a la mujer al momento de que vaya a dar a luz. Exacto. Acuérdense de que todo esto va de la mano, la alimentación, el ejercicio, porque a veces cometemos el error, dice que voy a comer por dos. No, señores, hay que comer bien. O sea, la embarazada debe de comer varias veces, pero bien. Alimentarse bien, evitar la obesidad, otro Eso. Factor de riesgo para estas afectaciones periféricas. Entonces, se cuida con la alimentación, se mantiene adecuadamente su sistema inmune, esto nos va a predisponer a mantenerse estable y disminuir la progresión de estas enfermedades si en dado caso la va a padecer. Eso es muy importante. Ahora, hablemos de la prevención. Ya obviamente la alimentación es clave, sí, que ya lo está diciendo muy clave, sí. ¿Qué otros puntos, qué otros tics usted nos puede brindar para que la mujer, incluso que está planificando su embarazo, porque hay madres que planifican, pues, pareja, exactamente, y familias que dicen vamos a tener el próximo año, porque ven su condición económica, ven si tiene la mujer alguna enfermedad, obviamente. Exactamente. Es bueno planificar. Tics que nos ayuden para evitar estas neuropatías periféricas, doctor. Bueno, primero una buena historia clínica. La historia clínica es muy importante. Por ejemplo, si yo tengo familiares que han padecido esta afectación, incluso la diabetes y otras enfermedades, hacernos estudios, vigilarnos y chequearnos para ver si realmente nosotros estamos afectados o estamos predispuestos a desarrollarlo. Por ejemplo, una glicemia que se pueda hacer con tiempo y mirar si sale alterada, entonces hay que intervenir en eso. Lo otro es, obviamente, estar lo menos obesos posible, ¿verdad? Que en nuestro medio es bastante difícil por nuestra forma como comemos, porque así somos, ¿verdad? Somos el buen Nica. Y para eso también están la merienda. Exactamente. Las meriendas son como un suplemento para que nosotros no comamos ni demasiado en el desayuno, ni demasiado en el almuerzo, ni demasiado en la cena, sino que complementemos las meriendas con los tres tiempos de comida. Exacto, y son meriendas que deben de ser, ¿verdad? Una porción, ¿verdad? Sí. No es como a veces hacemos que nos comemos un pico, un cacao y esas cosas, entonces no, eso ya no es merienda, eso ya, sino que tratar de cambiar el estilo de vida saludable para llegar a tener una buena estabilidad y poder llegar a tener un embarazo exitoso, ¿verdad? Okay. Muy importante. Otro ticket que se nos olvida, doctor. Bueno, el ejercicio. Ya, el ejercicio es muy importante. Caminar. La caminata, 20 minutos diarios, hágalo. Trate de desprenderse del escritorio, trate de desprenderse de donde esté. Sea su trabajo lo que sea, trate de hacerlo después de su trabajo, para despejarse un poco. Ya. Acuérdese que la enfermedad no solo es la ausencia de estar enfermo, sino que también es mental, psicológico, que eso es muy importante. No quiero terminar, doctor, sin antes saber cómo tratan ustedes esta neuropatía periférica. ¿Cuál es
el tratamiento oportuno que ustedes dan para que la vida del bebé no corra peligro, así también como la de la madre. Sí, como te estaba diciendo, a veces pueden darse algunos analgésicos básicos que incluso con solo darlos, por ejemplo, algunas han mejorado con acetaminofén, con su ibuprofeno, disminuye la inflamación, intervenir en el peso, en la dieta, porque nosotros se lleva una curva, ¿verdad?, del peso de la embarazada, y también se va haciendo una estimación del peso, como va también el feto, ¿verdad? Entonces todo eso se lleva de la mano para tratar de decirle, ve, estás aumentando de peso, esto te va a afectar a nivel periférico, no estás comiendo bien, no estás haciendo las cosas correctas, de verdad, estás planchando y estás abriéndole el refrigerador, eso te puede llegar a tener una afectación a nivel de los nervios, y la afectación repetitiva de lo mismo, de estarse exponiendo a esto, entonces también no te puede ayudar. Entonces son cosas que hay que estarle recordando a la mujer embarazada, que a la hora de estar así, no tratar de aumentar de peso, pero sí comer saludable. Es lo muy importante. Ok. Le agradecemos, doctor Piero Reyes, por su valioso conocimiento sobre este tema de las neuropatías periféricas durante el embarazo. Gracias. Le esperamos en otra ocasión. Siempre va a ser bienvenido para hablar de estos temas de salud. Le agradecemos también a usted, amigo televidente, de su fiel sintonía. Le invitamos a que continúe en la excelente programación del canal parlamentario y le invitamos el día de mañana, si Dios así lo permite, a que usted nos sintonice de 3 a 3 y media para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.